Positivos anuncios y el gerente del Fondo Adaptación, Germán Arce Zapata, a la comunidad Gramalotera, luego de su visita que incluyó recorrido por el antiguo casco urbano, la vereda Miraflores y reuniones en la ciudad de Cúcuta, con el Consejo Municipal, la Mesa de Trabajo de Gramalote y los actores regionales involucrados en el proyecto de reasentamiento. El funcionario habló del compromiso de las instituciones con el inicio de las obras luego de la aprobación del esquema de ordenamiento territorial por parte del Consejo Municipal de Gramalote. Obras que tienen que ver con la planta de tratamiento de agua potable y vía de acceso al nuevo municipio. Lo primero, digamos, que pusimos en la tabla del cronograma es el tema de la construcción del acueducto y el alcantarillado del municipio. ¿Por qué? Porque no es una opción llegar a la fecha límite de construcción del primer bloque de viviendas sin tener solucionado el tema del agua. La gobernación, ese es un contrato que está ejecutando la gobernación, se abrió el proceso licitatorio, se adjudicó y se firmó, digamos, el contrato de ejecución de las obras del acueducto y alcantarillado del municipio. Esa es la primera, digamos, gran obra que ya está contratada, que esperamos que empiece a tener actas de inicio en las próximas semanas y empecemos a tener obra. Ese es un compromiso del gobernador cumplido. Respecto a la vía de acceso, el gerente del Fondo Adaptación indicó que para la ejecución de las obras del primer tramo, la Gobernación de Norte de Santander está adelantando el proceso licitatorio y la adjudicación. El segundo compromiso que adquirimos en ese comité que estamos haciendo interinstitucional es el proceso de las vías. Nosotros teníamos una estimación de costo en las vías. Porque una cosa es tener ideas y otra cosa es tener, digamos, un diseño en una obra. Cuando llegaron los diseños de las obras de transporte, los presupuestos estaban todos muy por encima de lo que teníamos originalmente estimado. Llegamos a un acuerdo con la gobernación va a construir con los diseños el primer tramo, que es Puente Cuervo Gramalote. Esa es una obra que en este momento ya están colgados los pliegos en la gobernación y que esperamos que en las próximas semanas esté adjudicado y empiece, digamos, su proceso. El compromiso de hacer las interventorías es del fondo y yo ya tengo los recursos para eso. Para el segundo tramo del carreteable, el fondo invertirá recursos adicionales, pues los diseños superaron las expectativas presupuestales. Según el funcionario, el 1 de diciembre los pliegos del segundo tramo estarán en la página web de la gobernación, de manera que en el transcurso del año se adjudique. El compromiso que hice yo con la alcaldesa y el gobernador es que íbamos a buscar recursos adicionales para el segundo tramo de la vía, que es Gramalote-Lourdes. Esa era una obra más o menos estimada en 18 mil millones de pesos, que ya tiene diseños y que nosotros, el fondo la va a financiar con recursos adicionales al presupuesto que había de Gramalote para garantizar que la conectividad del nuevo casco urbano, digamos, funcione de entrada y de salida, como había sido el compromiso del fondo con los gramaloteros. Ante los miembros de la Mesa de Trabajo de Gramalote y los actores vinculados al proyecto, Arce anunció que ya existe autorización para contratar la primera etapa de urbanismo y de vivienda e indicó que la meta es entregarla en diciembre del 2015. Nos hemos puesto una meta de una primera fase para entregar en diciembre del año 2015. Esa primera fase tiene, digamos, unos componentes. Esos componentes es urbanismos de las zonas en las que estamos haciendo intervención. Cuando les digo urbanismo, esto no es sembrar árboles, esto es alcantarillado de aguas lluvias, son los puntos de conexión del agua al sistema de alcantarillado, al sistema de agua potable. O sea, estamos hablando de garantizar de que los servicios públicos se puedan, digamos, prestar en cada una de las viviendas. Vamos a hacer el hospital, vamos a hacer el colegio, vamos a hacer el centro administrativo municipal, vamos a hacer la plaza de mercado y vamos a dejar habilitadas unas áreas para el desarrollo de actividades comerciales por parte, digamos, de los privados. Esa fase 1, que es como la fase inaugural del municipio, que va a estar acompañada de una fase 2 y eventualmente de una fase 3, al ritmo que vamos trayendo y recuperando, digamos, a los gramaloteros que están en sitios distintos, es el objetivo del cual estamos, digamos, iniciando. Eso va a tener un número inicial de 400 viviendas que están planeadas en ese, digamos, que es la capacidad constructiva con la cual vamos a entrar.